Los discos de corte y desbaste son herramientas que consisten en granos abrasivos, unidas por una aleación de una resina y malla de fibra de vidrio. Realizan el trabajo de corte y desbaste, distinguiéndose de otras herramientas de corte, ya que se autoafilan. A través de la combinación de granos abrasivos, de la porosidad de la mezcla y el tipo de malla, se definen las características que tendrá la herramienta abrasiva para su aplicación. El mineral, óxido de aluminio, es indicado para materiales con alta resistencia a la tracción, ferrosos en general y hierro fundido nodular. La resina provoca la unión de los granos en la malla de fibra de vidrio. Mientras menor resina, más blando será el producto. Por el contrario, cuanto más resina, más duro será el producto. Formatos. Estos son los formatos más usuales de discos AA y sus respectivas aplicaciones. La forma centrodeprimida otorga más estabilidad dimensional a los discos de corte ultrafinos. Utilización. Disco de corte. Sus principales aplicaciones. Corte de piezas metálicas y no metálicas. Apertura de canales. Sus ventajas: rapidez en la operación. Precisión en el corte. Siempre se lo debe utilizar a 90 grados en relación a la pieza. Ejemplo de máquina estacionaria tipo sensitiva. Ejemplo de máquina portátil. Recuerde que para el uso de máquinas portátiles siempre se debe atacar a 90 grados en relación a la pieza y nunca sin su protector. Entre por las aristas para reducir tiempo y esfuerzo tanto en piezas sólidas como tubulares. Disco de corte ultrafino. Sus ventajas: mayor velocidad y rapidez en corte. Corte sin rebaba. Corte con alta precisión. Menor esfuerzo aplicado, menor generación de calor, reduce el riesgo de quemar la pieza. Excelente aprovechamiento del material, excelente durabilidad. Los discos ultrafinos son aproximadamente dos veces más rápidos que los convencionales. ¿Imagina usted este impacto en los costos de producción? Un 50%. El tiempo es dinero. Disco de desbaste. Sus principales aplicaciones: limpieza y remoción de óxido de la superficie antes de la soldadura. Desbaste en cordones de soldadura. Remoción de defectos superficiales, remoción de imperfecciones, remoción de rebabas de piezas fundidas, reparación superficial para pintura o revestimiento. Siempre debe utilizarse en un ángulo de 30 a 45 grados con relación a la pieza obra. Utilizar un disco de desbaste en un ángulo inferior a los 30 grados compromete la integridad del disco. Diseño de las etiquetas. Sobre las etiquetas de los discos AA, usted podrá encontrar la línea, la aplicación, el material, el batch production, fecha de validez y fabricación, la velocidad periférica, la velocidad angular, el sello IRAM, el certificado ISO, las recomendaciones de seguridad, el ángulo de trabajo, el código de barras y el código del producto, y las dimensiones del disco. ¿Por qué ocurren las roturas? Porque los discos corrientes y de menor valor no tienen las resistencias que ofrecen los discos AA.
por falta de atención en la tarea. Por esfuerzo indebido sobre un disco corriente. Menos probable si el disco es doble A. Detalles a considerar. Siempre hay que asegurarse que las revoluciones por minuto y la potencia de la máquina sean compatibles y nunca exceder. Si colocamos un disco de 9 pulgadas en una máquina preparada para uno de 7, la velocidad periférica se incrementará. Esto puede ocasionar la rotura del disco y accidentes. La cubierta de protección es de uso obligatorio. Para una operación de desbaste, el ángulo máximo de apertura es de 180 grados, mientras que para una operación de corte, el ángulo máximo de apertura es de 150 grados. Recuerde siempre hacer una correcta fijación de la pieza antes de operar. Y siempre utilizar equipamiento de protección personal.